Bueno, y esta semana salieron a la luz nuevos señalamientos por abuso sexual contra menores en el seno de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, donde 300 sacerdotes habrían abusado de 1.000 menores. En Sudamérica, el Tribunal Supremo en el exilio condenó a 18 meses de cárcel al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Londres enfrentó nuevamente un ataque terrorista que dichosamente no dejó víctimas mortales. En nuestro programa Es Noticia Mundo vamos a tener un variado resumen de estas y otras informaciones internacionales, así que nos vemos este fin de semana a través de CB24, el canal internacional de Centroamérica, 24 horas conectados con la información.